En medio de un tibio ambiente político llegamos al cantón guanacasteco de Bagaces. Pocas banderas, pocas calcomanías, poco ánimo político. En esta comunidad están inscritos 8,650 electores, un grupo de costarricenses que durante su vida se codearon con la tierra de las sabanas, el ganado, los cultivos y el calor guanacasteco. Estas actividades que durante los últimos años han decaído y entrado en crisis, posiblemente son la causa de que la pasión política partidista no esté tan encendida como en otras épocas. Don Alex Rojas Villalobos y don Juan Rafael Ruiz crecieron entre ganado y plantaciones de arroz. Aprendieron el oficio que les heredaron sus tatarabuelos, ellos a sus abuelos y de ahí a sus padres. Esos oficios, el ser sabaneros, ganaderos y agricultores. Sin embargo, su preocupación por la delicada situación que viven sus actividades los hace mirar con preocupación hacia el futuro. El sector arrocero está pasando por la peor crisis de la historia. La actividad, digamos, el cultivo del sorgo desapareció. El ganado nacional se ha reducido por lo menos más de un 50% por precios internacionales y también por falta de estímulo de todos los últimos gobiernos que ha tenido este país. ¿Cuántas veces el furioso sol de La Pampa les ha quemado los rostros? ¿Cuántas veces recorrieron las sabanas en busca del bienestar de su familia y el de su provincia? Pero hoy, a las puertas de cambiar de gobierno, y por qué no a los destinos del agro, también tienen esperanzas y súplicas para los gobernantes. Yo diría que sería beneficioso para el sector que cualquiera de los candidatos que ganó las elecciones le diera todo el apoyo que necesita el sector agropecuario. Porque ha sido un deterioro enorme, el café, el banano, la ganadería. El banco me puede fortalecer para comprar, darme, sacar una plata para la ganadería y comprar ganado. Este es un reflejo de muchas preocupaciones en Guanacaste. El sol sigue iluminando sus esperanzas y los sembradíos y campos llenos de ganado esperan que el nuevo presidente vuelva sus ojos a las polvorientas tierras que piden ayuda y sus ecos resuenan en las sabanas. ¿Qué harán con la agricultura? Pacheco plantea crear el Banco de Desarrollo. Araya apostaría por proteger al productor. Solís propone producir lo que nos comemos.